Ai đó vậy? Vale, está aquí atrás, ¿no? Estoy cojones, ¿será lo que he visto aquí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Este coche lo tengo? No sé si tendría ese coche, pero... Pero es puta. Ah, oh, atropellado. Vale. Más caído y nos ponen pájaros encima. El Sergio. Que estoy eliminando estos pájaros de esta... serio. Que se ponga nervioso.
¿Qué? ¿Qué? Mira, sé que está chingando, Una vez. Y yo también, venga. ¿Qué pasa? Te has dado. ¿Qué más quieres atropellarme? ¿Qué más quieres atropellarme? Se acabó. Ya sabes que con el R1 das una voltereta y esas cosas, ¿no? Sí, pero estaba atropellado. ¿De qué te enganchas en mi coche? Un cadáver. Vaya, toma por culo. No, te lo digo por mera curiosidad, a ver si lo sabías. Porque te va a hacer falta para la última misión, te lo vuelvo a repetir. Ya sé que voy a hacer esto. ¡Yuhu! ¡Yuhu! No me vas. La fracción no sé qué me han detectado. Hola, señor Scud. Joder, ahora estás cao ya. Qué frío de tejón, cabrón. Ya. Joder. Ya sabes que fuimos a... No sé si te he contado, pues fuimos a... El Christopher y yo en su dificultad a intentar pasarnos la expansión de... De Tina. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en los... Estamos en los magos. Sí. Y no somos capaces ni de quitarle el escudo al primer mago. Eso es porque me hicisteis a mí. Yo pegándole tiros con un flancata eléctrico de 13.000 y no era capaz de bajar el escudo. Eso es porque necesitáis a mí, al Mister del Corrosivo. ¿Qué? Pues espérate cuando te presentemos a los dragones. Te vas a cagar. No necesito agua. Era justo lo que necesitaba. No sé, yo estoy intentando limpiar la mesa esta de pila. ¿De pila? ¿Dónde está Jet? Ahí estoy yo ahora también. Pero estoy dando vueltas. Estoy dando... A ver si consigo construirle todos los... Los restos a la puerta, ¿eh? Me queda uno. ¿Construir qué? Uno, a ver si está. A ver si está, ¿cómo no está? ¿Qué quieres construir qué?
Estoy construyendo todos los proyectos de la fortaleza y me queda uno. ¿Y tú qué cojones quieres, tío? Bueno, queda la pieza de uno. No, es que hay otro tío que me intenta atropellar. O 42 minutos. ¿Y puedo llamar al perrito de aquí? ¿Para qué quieres llamar al perrito que está ahí? Pues hay campos de minas en el camino. No, no puedes llamar al perrito, ¿no? Pero tienes que ir a la fortaleza y coger el buggy por huevos. Es la única forma que tienes de llevarlo. Es lo que no me gusta. Puto perro. Puto chucho. Puto pulgoso. Pues acabo de encontrar un campo de minas. Accidentalmente. ¿Y si intento localizar las minas abajo? Puedes. Espera, después cuando me pega estos. Ay. Por poder puedes, creo. A ver. Puedes activarlas o puedes detonarlas. Es activo. ¿Café? ¿Quién es tu café? O sea... No, ahora chiqui. No, igual, está con el café y... No, no, no. ¿Qué quieres? ¿Un café? Entonces, ¿qué es que me pues descafeinado. ¿Qué problema, eh? Claro, ¿ves? Sergio sabe, descafeinado. Pero descafeinado, ¿sabes cómo? Ya te digo, mira, voy descafeinado como el que tengo aquí colgado. Ya, siempre hice lo mismo. No veo ninguna mina. Eso es ciego. Oye, a una puta vez que me dejáis una rima huevo. Ah, vale, muy bien. ¿Me explicas cómo entra ahí dentro? Si no es mucho a pedir. A que localice las minas con el coche y me ponga a hacer de tonto. Y me mato por hacer gilipollas. Hija de puta, chaval, pero... Estamos escondidos del coño de una monja, la puta pieza esta, tú. Francotirado del páramo. ¿Qué pasa? Bueno. También es cierto. Coño, qué susto me ha pegado el gilipollas este. ¿Dónde dejan estará aquí? ¿Detrás de esta piedra? Acabo de meter un pedazo de un gancho en la nuca. ¡Ah! Pero tengo que reventar las pocas ideas que tenía. ¡Hostias! Que me dispara, que me dispara, que me quiere disparar. No, hostia, hostia, están en la iglesia también. Entonces paro. ¿Y este hombre? Es que me acabo de eliminar de un francotirador que había aquí.
¿De dónde ha salido este pavo? Se juraría que había matado a dos. ¡Qué susto me ha pegado el desgraciado! Tienes la cabaña y todo. Hace que me cochanda. El Sergio es una perra. Jorobado, que te mato, eh. Como vuelves a atropellar, te mato. ¿Qué? Me acabo de atropellar. El jorobado de... Que no se le llama jorobado, se llama Quasimodo. Me da igual cómo se llama. Me da igual cómo se llama. Es nuevo por el campo de mía. Me voy por el campo de mina y ahora de repente diga ¡pum! Claro. Pues si quieres completar. Claro, yo ahora mismo tengo aquí un montón de cosas que puedo destruir. Pues destruye. Gracias. Hasta yo te hice. Esto es una cosa. Sí, voy a empezar por la madera. ¿Desde cuándo? Desde que Suárez del Capitán del Baja, no lo había. Por cierto, cacho hoy. Que jugaba no ir la vuelta a la cambia. No. ¡Paquete malo! ¡Enano! ¡Pitufo! ¡Papi corto! ¿Seguro? Bienvenida, pipa. ¿A quién se le ocurre estar apartado en mitad de la carretera? A ti. Cuando voy armado con un arco, mira otro. A ti. Lo que toca. Sergio, ¿y si te digo una cosa? No. Pero no, que quería que en el salto me había, que había saltado de mala manera. Ahí me acaban de meter un disparo en todo francotirador. Y ya me voy al coche, joder. Si es que he ido todo, hostia, que creía que había... Ah, es una... Me había librado de darle, destruir una cosa. Que ya me voy, te he dicho, joder. No es mala gaita, tiene la gente. Que estaba destruyendo las cosas de chatarra, saltado y se me ha torcido el coche y creía que había limado
unas ruedas de... haciendo cosas raras y que no hay la chatarra. Y al final sí había tocado el fondo de pájaros. Este viaje no puede. Y encima era una base que había ahí cerca. Va a ser esto indignante. Ya te digo, puto Warner Bros. Es Warner Bros. Vamos a ver, ¿me quieres explicar cómo quieres que agarre eso vaya arriba? ¿Qué te crees que soy? ¿No es un verceta? ¿Cómo? Antes me marcaban donde estaba había un drogada de esos que me ha hecho un pulmón, un humo raro. Y ya no encuentro ninguno. ¿En serio? ¿Qué te pasa, Raika? ¿En qué me miras? Es que es tonto. ¡Qué bien mueres, cabrón! Una guía quiere decir nada bien. ¿Y dónde se unió? ¿Dónde gasolina? ¿Dónde estaba? Aquí. Espero que se llena. ¿Te has encontrado antes un millón de gasolina y dónde está? Pues donde la hayas encontrado. Obviamente. Ahora mi mano. Tienes unas putas preguntas tú. Pues ahora está en mi mano, gracias. ¿No puede estar en mi mano? Espero que mi coche... ¡Qué putada! ¿Ha ganado la Roma? ¿Cuánto? ¿3-0? ¿3-0? Pues ya quedó. No me extraña. Si la Roma ha ganado 3-0, Sergio ha pasado la Roma. Pues... porque metieron uno en casa. Pues sí, ¿sabes? Porque hubiera tenido que jugar prórroga. Pues qué pasa, ahí ves. Mira, con la Roma. Me parecían bobos. Ya, cuando lo compraste. Es que los palos no dan puntos.
quiero pegarle al ser... la novia. ¿Contra quién está jugando? Todo es normal. Muy bien, venga, muy bueno, yo creo, la magia. Oh, me he cargado el francotirador. Que hostias, acabo de investir en su puto campamento de mierda, en su puta torreta de mierda, con mi cochecito. Y la me voy a donde el drogata este. ¿El drogata? Sí, que me tire polvos mágicos. A Sergio le gusta que le tiren polvos. No es por madre, pero los polvos se tiran, ¿eh? Laisa, me vas a tirar el plato y te voy a estampar una hostia que te voy a dejar doblada, ¿eh? Me te deja de coger posturas extrañas, ¿eh? Estate ahí quieta. Vale, 11 puntitos tengo ahora. Alguna parte que está... Hasta luego. Florituras a la parrilla. Vale. Ah, que aquí no se me recoge la chatarra automáticamente. No se puede. Ya, sin placer. El Mazda es una marca de coches. Japonesa, creo. Dime. Madre mía, me estoy tirando cada pelo que parece que... Ay. Parece que hay tormenta. Qué pedazo. ¿Qué haces? Pero... Bueno, me ha dado bueno que yo pueda continuar con el juego de más ese.
Es el poder del Hedge. Al final vamos a estar todos jugando en Mad Max. Guarda. Qué bonito es eso. Tengo fuego, ¿por qué no te mueres? No, tienes fuego ahí. Hasta más ha picado su fuego. El chancho tiene problemas. Dios, estoy buscando yendo a un lugar de saqueo. Creo que tiene problemas este vino, me da un poco de cansancio. Mira, enemigos. Mira, dale la tecla, dale la tecla. Más. Joder. Qué poco me duráis, cabrones. Que se no puedo enganchar ese cacharro. Tengo una chatarra extra por abolición. Da de puto coche. Ha ido con poste, niño. ¿En serio? En serio. Dos cumpos de mina. Por culo. El Sergio está borracho. Me pone aquí que necesito... ¿Qué cojones? Para el polivalente. No sé, me falta una puta pieza. Ah,
un clásico de disparo. Ahí estás, no te guía. Hay un tiro aquí de lado. Oh, joder, que mal estoy. Ahora sí, ahora me voy a hacer un paso. Vale, es una tía. Y yo diría, ahora tengo, no tengo descafinado, dirá. Yo no, ya sabes que yo de escapinado no tengo. Qué quejica. No. A mí no me gusta el escapinado. Salvo que me lo des en que me entere, no me gusta el escapinado. Hay tormenta, eh. Pues te daré música de interés. A tomar por culo. ¿Tú, Sergio, también quieres café descafeinado? Venga, dale. Para ver de cojones. Cuánto hijo puta suelto. Ay. Y qué poco se te ve. Esto no puede ser, ¿eh? Yo aquí... No hago más que hacer cafés a todo el mundo. Y a mí no me hace café ni Dios. Bueno. Bueno. Hola, iba a guardar la leche en el armario. Muy listo. Bien. Yo te diría algo. Yo te diría a la otra algo cuando te veis, ¿eh? ¿Dónde juegan las cosas? Le diré que me coma bien. Claro, como está dormida y se entera. Le diré que me coma porque viene siendo el pozo. Jóvenes, jóvenes, no me jodas que sea arriba del puente. No, ese no es por mal, pero los puentes normalmente suelen ser para ir por arriba. Sí, pero pasa por debajo. No va a pasar por debajo. Joder, la hija mía. Me está desangrando. Estaba muy tonto, no sabías. If so, there is some fine spots for you to let that baby soar. Toma. Anda, toma. Ve la agüita. Garrula. Pero es una garrula. Mi sonda me está vacilando. No, me quedo pa' jugar. La culpa de todo. Bueno, no es por mal, pero no me ves porque no te da la gana, ¿eh? Que ya sabes que es hora donde vivo.
No, no lo digo por ti, lo digo por el otro. Y Dice que yo... muy poco se me ve. Yo ahí no. Yo ya te vi otra vez. Joder, que la había saltado. Ay, no. Hostia. Me jodo el coche. ¿Qué te había saltado? ¿Y tú, Sergio, por qué no vienes? No sé. ¿También te pasa lo mismo? ¿También se ponen cosas? No había cogido ahí, se no había cena. Qué bueno que estoy. Bien. Y se me activa la modo furia después de matar a todos. El Sergio tiene problemas. No se entiende. ¿Por qué me sale el modo furia? Ya. Y dale al círculo y vas a ver cómo lo tiras. Si usas el círculo lo tira volando. Con el gancho. Eso ahora que estáis al principio, ya veréis más adelante cuando tengáis pinchos y mierdas por el estilo en el coche. Ya. Yeah. Los ensartan los pinchos del coche, el pago, con el gancho. Es un día que iba a hacer yo, pero no podía. Comprarme los pinchos. Sí. Te sale un mensaje de... Sí. Sí, luego para las carreras. Para las carreras. Esas especiales sí. Sí que te sirven. Ruta de convoy descubierta. Ay, cada vez más rara que un perro verde. En la vida. Ay, cosita. Venga, métete ahí debajo, echa. Venga, echa. Venga. Echa. Échate ahí, venga. Ahí así, muy bien. Muy bien. Muy bien mandado, sí señor. Quiero. ¿Y si quiero entrar a este sitio? A ver. Pegarle a Sergio una colleja. Que Sergio, en San Marciales vamos a los autos de choque, ¿no? ¿O qué? ¿No vamos siempre todos los años? Y a los Cars, si quieres, a los Cars también tengo intención de ir. No. Pero yo creo que es, no entre todos los años vamos a los de choque. No, yo este año pasado fuimos al final. Yo creo que este año pasado al final no bajé, ¿eh? No me imaginas por qué no querías. ¿Qué? Si no bajaste es porque no quería. Vamos a tocar los cojones, ¿eh? Al final. A repostar un poco de combustible. Me arreglo hacia el coche en puto cuasimodo. No sé, un detalle por tu parte. ¿Qué te pasa con el guasimodo?
No, no puedes guardarla, solo tienes la escopeta. La escopeta y los pinchos. Sí, mi querido pincho. El arma esa la puedes usar para pegar a los tíos, pero llegado a cierto punto se te acaba rompiendo. ¿Dónde estará mi señor pinchito? Oye, ¿tú qué cojones quieres? Sergio. Hey. Pínchame. Me ha destruido mi coche. Naki, el aviento. Let's go. Bájate. Buah, ¿qué dices? ¿En serio voy a tener que desactivar todos los campos de minas? ¿Qué te quieres? Que te bajes, mejor. Buah. Qué puta guarrada. Una guarrada importante. Ya te sabes, entonces, vamos a jugar con él, anda. Vamos a jugar un poco. Para las drogas, macho. Hay un coche que está jodiendo. ¿Qué tal? ¿Con un convoy? No sé. Y ahora como tengo la escopeta, que si no te mataba ya. Es un puto. Me acaban de medir 5 o 6 coches a la vez. Un convoy. Hay veces que es como que te viene una banda entera a pegarte. Te sí. Vienen los coches de 6 en 6 y cosas así. Sí, es que estaba pegando ahí. Te puedo avisar el cuasi modo. Sí, te pero. Puedo decir, una banda se acerca, no sé qué. ¿Cómo va a avisar? Estamos. No estoy en la carretera pegándome. Joder, y ahora se acerca una puta tormenta. ¿Dónde estás en la carretera? Pues que estoy en la esquina pegándome con uno. Que por lo visto ha explotado porque ya no viene y ya fue un coche en llamas. Que ya había dando volteretas. No, sí, perro, que ya he visto a mí, mira. No, no. Y fíjate, estoy llegando a un campamento.
un poco. Me ha matado el trueno. No me hace ni beber agua. Qué majos. Vale, lo he dejado así. Yo me la aspiro, ala. Pero podías haberme avisado antes porque casi la piso, hijo de perra. Yo casi piso dos. Es que yo antes, la primera vez que lo he hecho, lo he pisado una, y se me ha ido el coche al traste. Pero como el buggy no lo puedes retocar... Ya. Yo me voy a subar, ala. Cuídate. Adiós. Hasta luego. Adiós. A ver si se mía que haga esto. Adiós. Adiós.